Hola, bienvenidos nuevamente a su programa Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Me encuentro en el barrio Las Peñas, lugar donde nació Guayaquil. Toda la historia de este sector nos permite ver cuánto ha cambiado y crecido nuestra ciudad, gracias al esfuerzo de todos sus habitantes. Este curso mantiene ese objetivo, contribuir con el desarrollo de la familia y la comunidad. Hoy tendremos nuestra tercera teletutoría, en la que revisaremos las técnicas de construcción más importantes de los programas anteriores. Ya hemos transmitido 10 capítulos del curso Autoconstrucción, Mantenimiento de la Vivienda Popular. Por esta razón, resulta necesario volver a revisar los temas más significativos vistos hasta ahora. ¿Recuerda usted qué es lo primero que hay que hacer antes de empezar a construir? Si no lo recuerda, no se preocupe. Para eso tenemos nuestro libro y esta teletutoría. Vamos a la página 23, donde está el primer capítulo del curso, Nuestro Entorno. Como vimos en nuestro primer programa, antes de empezar a construir, lo primero que debemos preguntarnos es ¿qué tan seguro es el terreno donde vamos a levantar nuestra vivienda? Es muy peligroso construir en laderas, por ejemplo, o en barrancos, o a orillas de los esteros. Todos hemos leído en los periódicos cómo ocurren hechos lamentables en Guayaquil, especialmente en invierno. En esta época, muchas casas modestas se han desplomado o han sido arrastradas por inundaciones. Casi siempre, la causa es la misma. Están mal ubicadas, levantadas sobre tierra suelta o hechas con bases débiles. En fin, es sumamente importante, entonces, elegir bien el lugar para la vivienda y evitar dolores innecesarios a la familia. Otra noción importante examinada en el curso es la de los espacios de una vivienda. Desde esta primera etapa de la construcción debemos tener claro qué espacios serán de uso común y cuáles serán de uso privado. De esta manera habrá armonía en la convivencia diaria porque cada persona será respetada en su intimidad y al mismo tiempo podrá compartir con el grupo en los espacios comunes. Factores como la temperatura, ventilación, humedad e iluminación deben ser tomados en cuenta a la hora de construir. Muy bien. Luego de elegir correctamente nuestro terreno, podemos empezar a conocer los materiales con los que armaremos nuestra casa. ¿Recuerdan qué es el acero vegetal? Si no lo recuerdan, les daré algunas pistas. A ver, es un material liviano, resistente y flexible, muy popular en nuestra costa. Es de color verde, pero cuando se seca, se pone amarillo. ¿Lo recordaron? Así es, me refiero a la caña. Repasemos nuestro segundo programa, donde vimos cómo elegir, cortar, preservar y fortalecer este útil material de construcción. Veamos. La caña ideal es una caña hecha. Esto quiere decir que tenga 4 años o más. Una vez seleccionada y cortada la caña, hay que secarla cuidadosamente. Lo ideal es ponerla sobre un caballete y girarla un poco cada día durante 2 semanas, y luego con menos frecuencia. Tras escoger la caña hecha, debemos tratarla para que sea más resistente al fuego y los ataques de insectos. Una forma de hacerlo es dejar la caña recién cortada sin quitarle las hojas, en posición vertical apoyada sobre una piedra durante 3 semanas. En este tiempo, ella pierde la humedad y cambia de color, de verde a naranja. Se la conoce como caña borracha por el olor a alcohol que despide. Otro método es someter las cañas a un baño preparado con 100 litros de agua, 2 kilos y medio de bórax y 2 kilos y medio de ácido bórico. En esta mezcla se dejan las cañas por unos 3 días. Luego se las saca, se las envuelve en plástico y se las deja reposar por una semana. De ahí se van secando aisladas del suelo. Si bien la caña es un material excelente para la construcción, su durabilidad y resistencia depende en gran parte de las técnicas que apliquemos. Seguimos con la tercera teletutoría del curso de autoconstrucción y mantenimiento de la vivienda popular. Desde el tradicional barrio Las Peñas, continuamos con el repaso de los temas más importantes de todo lo que hemos aprendido hasta ahora.
Ya lo sabe, si llegó tarde o no pudo ver algún capítulo, puede consultar el libro o acercarse al centro tutorial de Carche número 704 y 9 de octubre para despejar sus dudas. Veamos, ya repasamos cómo elegir un buen terreno. También revisamos los conocimientos básicos para poder trabajar con la caña. Es momento de recordar la importancia de los planos para poder diseñar nuestra futura casa. En este papel dibujaremos nuestro sueño, la imagen de lo que será nuestro hogar. Empezaremos a hacer real esa idea que tenemos, esa gran meta. Aquí decidiremos si tendrá un jardín, un patio, cuántos dormitorios, la sala, el comedor, en fin. Todo esto debemos dibujarlo en los planos para tener más claro lo que queremos. Lo más recomendable es que pidamos ayuda a un arquitecto para que los diseñe y nos aconseje. Así, sabremos si nuestra casa responderá a las necesidades actuales y futuras de nuestra familia. Luego del diseño, hay que hacer algunos trabajos preliminares para adecuar nuestro terreno. Lo principal es cortar la maleza y eliminar la basura. Así, nos resultará mucho más fácil trazar nuestra casa. Con nuestro terreno limpio, el siguiente paso consiste en hacer el relleno y la nivelación. Ahora revisemos los puntos esenciales de este tema. Preparación del terreno. Son los puntos de partida. Antes de la construcción, son los pasos que hay que dar para dejar un terreno listo para construir. Trazado de los ejes. Esta es una técnica mediante la cual mediremos y marcaremos el área por nivelar para luego construir. Primero creamos nuestra escuadra, con la cual marcaremos las esquinas de nuestro terreno. Para hacerlo, tomamos una tabla fina de 30 centímetros, otra de 40 y finalmente una de 50. Luego las unimos para formar un triángulo rectángulo. Con el ángulo recto de la escuadra, procedemos a hacer los caballetes, que serán ubicados en las esquinas de nuestro terreno. Es importante que el caballete tenga en su parte superior clavos en los que podremos amarrar hilos. Por último, amarramos hilos en los clavos para marcar los límites de nuestro terreno. Y así sabremos cuál es el área de nivelación y relleno. Nivelación y relleno. Generalmente, en los barrios periféricos de Guayaquil, el relleno es muy importante. Debemos tener muy en cuenta a qué nivel hay que construir para evitar que nuestra vivienda quede muy baja. Y además, hay que prever que el nivel de la calle puede aumentar debido a trabajos de relleno. El primer paso es tomar las medidas con las que construiremos. Primero revisamos el nivel de la calle. Este es nuestro punto cero. Luego consideramos la acera, aunque esta aún no exista. La acera tendrá una altura de 10 centímetros sobre el nivel de la calle. Luego, podremos nivelar nuestro terreno para construir 10 centímetros sobre el nivel de la acera, es decir, a 20 centímetros de altura por sobre el nivel de la calle. Podríamos construir aún un poco más alto, y así evitaríamos problemas en caso de que se rellenen las calles aledañas a nuestra vivienda. Cuando construimos, no podemos botar los desechos en cualquier parte. No los dejemos en el solar vacío más cercano, ni en la vía pública, pues no es trabajo de los recolectores de basura llevarlos al botadero. Quien construye debe poner los desechos en sacos resistentes y llevarlos fuera del perímetro urbano, a lugares donde se reciben escombros. Continuamos con nuestra tercera teletutoría, que es un resumen de los programas anteriores. Caminando por el barrio Las Peñas, podemos ver los diferentes tipos de casa que se asientan en el cerro. Seguramente, quienes construyeron estas casas con tanta historia hicieron bien sus cimentaciones para poder edificarlas. Por cierto, ¿recuerdan esta palabra? Los cimientos o fundaciones son las raíces de una casa. Le dan estabilidad y firmeza a su estructura. Son su apoyo bajo tierra. ¿Se imagina qué pasaría si su casa no tiene bases sólidas? ¿Qué ocurriría en invierno con esas lluvias o inundaciones tan fuertes? ¿O si hubiera algún temblor? Descubramos nuevamente en el repaso de esta lección cómo hacer que nuestra casa tenga unos buenos cimientos.
En la costa ecuatoriana es común la construcción del cimiento aislado o plinto para casas livianas de uno o dos pisos. El plinto es el ensanchamiento de la base de cada pilar, que toma forma de una placa de concreto de unos 80 centímetros cuadrados. Estas bases van unidas entre sí por una viga a la que llamamos riostra. Construcción de plintos. Los plintos se arman con parrillas metálicas, unidas al extremo inferior de los canastillos, que sirven de estructura a los pilares. El primer paso para hacer un plinto es excavar un hoyo de 1 metro por 1 metro de ancho y al menos 80 centímetros de profundidad, donde construiremos el pilar. Se cortan 12 pedazos de varilla de acero de 12 milímetros, en tramos de 80 centímetros de largo. Se cruzan los pedazos formando una parrilla y se amarran las intersecciones con alambre recocido. Fijamos la parrilla a las patas del pilar. Estas deben tener entre 25 y 30 centímetros de largo. Los estribos del canastillo, que da estructura al pilar, deben estar a 12 centímetros el uno del otro. Luego, apisonamos el fondo de la excavación. Agregamos una capa de piedra triturada de 5 centímetros de espesor y aplicamos el mortero. Sobre esta superficie, instalamos la parrilla y el canastillo del pilar. Las piezas deben quedar niveladas y aplomadas. Y luego, rellenamos la excavación con concreto. Seguimos revisando las cimentaciones. En el capítulo 4 del libro, encontramos útiles herramientas para reforzar los contenidos de este tema. Sin embargo, lo más importante que debemos saber es que en nuestro país, por lo general, se utilizan dos técnicas para cimentar. En la costa, se usa el cimiento aislado, que está compuesto por plintos, pilares y riostras, mientras que en la sierra se emplea el cimiento corrido o zapata corrida. Pero dejemos que el siguiente resumen nos lo explique mejor. Veamos. Cimientos. Existen varias opciones para cimentar una vivienda. Usted debe elegir la que más le conviene, pensando no solo en sus necesidades actuales, sino también en las futuras. Cimiento aislado. Está compuesto de plintos y riostras, muy típico en la costa. Si se lo maneja bien, puede sostener edificaciones de más de un piso. Cimiento corrido. El cimiento corrido o zapata corrida es un método de cimentación utilizado mayormente en la sierra. Es más costoso que el cimiento aislado, pero puede soportar un mayor peso, por lo que las edificaciones pueden tener más pisos. Losa de cimentación. Es un método más rápido de elaborar una base. Consiste en una plancha de concreto reforzado con hierro, que sirve a la vez de cimiento y piso. Soporta muy bien casas de una sola planta. Existen además variaciones de este sistema, en los que se mezcla la losa de cimentación con estructuras metálicas similares a las riostras. Este sistema puede soportar hasta 2 pisos. Excavaciones. Excavaciones para cimiento aislado. Las excavaciones se hacen de acuerdo al tipo de cimentación que vamos a usar. En el caso de los plintos y las riostras, debemos cavar hoyos de 1 metro cúbico en los lugares donde irán los pilares. Para esto, seguimos el dibujo trazado en el replanteo. Luego, se excavan zanjas entre un pilar y otro. Estas deben tener entre 30 y 40 centímetros de profundidad y 25 centímetros de ancho. Aquí colocaremos la riostra. Excavaciones para cimiento corrido. Si en cambio decidimos usar cimiento corrido, la excavación debe tener al menos 80 centímetros de profundidad. El ancho del cimiento debe ser de entre 35 y 40 centímetros. En todos los casos, los cimientos deben llegar hasta un terreno duro y todas las excavaciones deben quedar a plomo. Para profundizar sus conocimientos, lea el libro, donde encontrará testimonios relacionados con el tema de la construcción. Un glosario de términos que le ayudarán a entender mejor el contenido del libro. Y evaluaciones para que mida sus conocimientos.
Para un mejor aprendizaje de los temas, le sugerimos realizar las distintas actividades propuestas en el libro. Nos enlazamos una vez más desde el centro tutorial. Los alumnos que vienen tienen distintas dudas respecto al tema de los cimientos. La pregunta específica es, ¿cómo fundir correctamente las riostras? Aquí nuestros tutores han respondido ya a estas dudas, pero dejemos que hoy otros expertos en construcción le presenten estos procesos a nuestros televidentes. Yo soy el maestro Jorge Alvarado. Le voy a dar explicación de la forma correcta de fundir una riostra. Hay dos clases de material que se pueden usar. El uno es arena con piedra. Y el otro es otro material que se llama ripio. Mire, para utilizar arena y piedra utilizamos una carreta. Esa es la medida que utilizamos correctamente para que el material salga fuerte. Es carretilla y media de arena y carretilla y media de piedra para un saco de cemento. Y el otro material, como no es necesario la piedra, utilizamos el doble, que viene a ser tres carretillas. Ahora, para la fundición correcta de la riostra, tenemos en cuenta que al vaciar el material, utilizamos un hierro o un bailejo para puncear, para que no queden huecos ni poros, nada de eso, para que salga bien fundida correctamente. ¿Qué les parece? En un abrir y cerrar de ojos, nuestra casa está creciendo hacia arriba. Lo que dibujamos en el plano se está convirtiendo en realidad. Ya se pueden ver las primeras estructuras de nuestro hogar. Y hablando de estructuras, ¿se imagina qué sería una persona sin esqueleto? Pues es lo mismo que imaginarnos una casa sin columnas, muros y vigas. Con el siguiente resumen, recordemos cómo se construyen las estructuras de nuestra vivienda. Tipos de muros. Una vez revisados los materiales, debemos saber que hay dos tipos de muros: los muros de rigidez y los muros estructurales. Los muros de rigidez, además de soportar su propio peso, sirven para darle a la vivienda más resistencia en casos de sismos u otros factores que podrían afectarla. Los muros estructurales o paredes sirven exclusivamente para separar los espacios del hogar. Replanteo del muro. Antes de empezar a montar un muro, debemos cerciorarnos de que el cimiento o riostra estén nivelados. Para esto, usaremos un nivel, piola y plomada. Ahora colocaremos los ladrillos o bloques sin mortero. Así marcaremos los espacios donde dejaremos las columnas, puertas y ventanas. Luego de tener las bases de los muros rectas, pegaremos y aplomaremos bloques maestros en los dos extremos de la pared. Hay que colocar una piola sobre ellos para tener una línea recta como guía. De esta forma, podremos pegar los ladrillos o bloques siempre en línea recta. Columnas o pilares. Los pilares o columnas se construyen desde la cimentación de la obra y deben estar ubicados en los extremos de los muros, cada 4 metros para dar estabilidad a la pared, en la intersección de muros. Otra alternativa usada en la costa es construir la totalidad de los pilares o columnas antes de levantar los muros, dejando chicotes para luego amarrar los ladrillos. Construcción de las columnas. Una columna es una pieza vertical que sirve para sostener el peso de la estructura, aunque también puede tener fines decorativos. Las hay circulares y cuadradas. Para construir las columnas de nuestra vivienda, primero seleccionamos el tipo de hierro o acero que usaremos para armar el canastillo o esqueleto de la columna.
Dependiendo de cuántos pisos tendrá nuestra vivienda, sabremos cuántas varillas de hierro o acero vamos a utilizar. Si la casa tiene un piso, podemos usar 4 varillas de 10 milímetros de grosor. En una de 2 pisos, se utilizan 6 varillas de 10 milímetros. ¿Cómo cuidar los materiales de construcción? Mi nombre es Ítalo Tejena, soy maestro de la construcción y vengo a hablar de los materiales más importantes que se necesitan para ello. Tenemos la piedra, la arena, el cemento, el hierro y el agua. El hierro se guarda preferiblemente bajo techo y hay que tener cuidado de la humedad porque esta puede dar paso al moho. El moho no permite que se pueda unir el hierro con el concreto. Si se moja el hierro, lo que hay que hacer es ponerlo al sol. Así se seca el moho y se puede trabajar sin problemas. A los bloques no hay que golpearlos porque son frágiles y se pueden romper. Se lo va apilando de 4 en 4 unidades. Hay que tener cuidado en la hidratación del bloque porque pierde consistencia y aumenta su peso. Se hace más difícil trabajarlo. Recuerde, los bloques sí tienen que estar hidratados para el trabajo, pero con mucho cuidado y a su medida. La arena debe de ser limpia y sin piedra, preferible de construcción o de agua dulce. La arena se puede encontrar cerca de la ribera de los ríos, como en la zona de La Troncal, Bucay y Bulubulu. Cuando utilicemos agua, hay que tener en cuenta que sea limpia y no con lodo ni impureza. Todo esto es para que las mezclas que preparemos sean eficientes y duraderas. Mi nombre es Alejandro Barzola, soy el encargado de bodega. Yo les voy a dar el consejo de cómo tener el cemento bien cuidado contra el ambiente. Como ustedes verán, esa es nuestra forma de almacenamiento. Hay que tener una gran precaución con el eterniz. Siempre antes de ubicarlo en algún lugar hay que ponerle un soporte, porque si no se fisurará. La piedra y la arena puede ser puesta directamente en la obra, donde se puede trabajar. Como pueden ver, arena y piedra a la vez. ¿Cómo van nuestros avances? Con nuestro libro y este repaso, de seguro podremos contestar los cuestionarios que están al final de cada capítulo sin necesidad de revisar las páginas anteriores. Cada vez aprendemos más en este curso de autoconstrucción y mantenimiento de la vivienda popular. Cuéntenme, ¿se animan a llenar la evaluación final para obtener su diploma? Yo sé que sí. Con ese empeño, de seguro lo aprobaremos. Sigamos con esta teletutoría. Bien, el esqueleto de nuestra casa ya está listo. Ahora, antes de poner nuestro techo, el siguiente paso consiste en hacer el relleno y contrapiso para que nuestro suelo sea firme y resistente. Repasemos este importante punto de la construcción. Relleno. Luego de una semana de haber desencofrado los sobrecimientos, se puede comenzar el relleno de su casa. El relleno es el material que sirve de base al contrapiso de la vivienda. El contrapiso es una capa de concreto que sirve de soporte al piso. Sobre el contrapiso va el piso, que es el acabado final. El piso puede ser hecho de cerámica, baldosa, madera, cemento u otros materiales. Preparación del relleno. El relleno se hace con una mezcla de tierra con ripio. Se recomienda hacer el relleno con este tipo de piedra porque otorga una buena mezcla que mantiene sólido y firme el suelo. También puede usar la tierra que sale de las excavaciones o del área de construcción. Solo tenga en cuenta que la tierra no debe ser arcillosa. La tierra arcillosa se expande con el agua y se contrae al secarse, lo que resquebraja el contrapiso. Si de todas maneras decide utilizar tierra con arcilla, agréguele abundante arena y ripio para darle solidez a la mezcla. Construcción del contrapiso. El contrapiso es una mezcla de concreto en proporción de un balde de cemento, 4 baldes de arena, 6 baldes de ripio y agua.
llegado el momento de techar nuestra casa. Con esta cubierta estaremos protegidos del sol, la lluvia y los efectos del clima. Como dijimos anteriormente, la palabra techo es sinónimo de hogar. Por esto, pongamos atención al resumen de la siguiente lección. Enmaderación. Este es el trabajo previo a la colocación de los paneles. Aquí crearemos la estructura que sostendrá nuestro techo. Para empezar, debemos colocar la solera de apoyo sobre la viga del muro, en los anclajes dejados previamente. Luego, colocamos los puntales con apoyos en ambos extremos del techo. Estos deben estar a la altura determinada cuando calculamos la pendiente. Sobre estos, colocamos la viga cumbrera, que será el soporte donde se unen las planchas que formarán el techo. Una vez realizado esto, instalamos las viguetas o cuartones a 50 centímetros de distancia entre sí, asegurándolo sobre la viga puntera y la solera de apoyo. Debemos recordar que estos tienen que sobresalir 50 centímetros más hacia afuera del apoyo, para crear el volado. Finalmente, sobre los cuartones, colocamos los listones o tiras a una distancia de 35 a 40 centímetros entre sí. Es importante que las tiras sean de menor grosor que los cuartones. Sobre esta estructura es donde colocaremos el techo. Las planchas. Para comprar las planchas, es bueno tener en cuenta las medidas de la vivienda y considerar los traslapes y el volado. Así podremos comprar los materiales de las dimensiones que necesitamos y no tener mucho desperdicio. Las planchas más comunes en la costa son las de fibrocemento, debido a su peso ligero. Para colocar las planchas, debemos trabajar en lado opuesto a la dirección del viento y empezando desde la parte inferior hacia arriba. La cara lisa de la plancha debe quedar hacia afuera. El traslape. El traslape es la unión de dos planchas, una encima de la otra, que van en el mismo sentido. La superior debe montarse sobre la de más abajo, dejando una junta de 14 a 15 centímetros para evitar que se nos filtre el agua en el hogar. Y cuando queremos unir dos planchas a lo largo, debemos montar una onda sobre otra para evitar que en los ensambles nos produzcan goteras. Falta muy poco para que nuestra casa esté lista. Es cuestión de que mantengamos este ánimo y pronto alcanzaremos nuestra meta. Hemos llegado al final de esta tercera teletutoría. Sin duda, este repaso ha sido de gran ayuda para reforzar todo lo aprendido. Recuerden que Aprendamos llega a ustedes gracias a la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, con la participación de canales de televisión abierta, la Cámara de Industrias de Guayaquil y la Fundación Ecuador. Los espero en la próxima entrega de este curso. Hasta pronto.